Buenas tardes. Les pedimos por favor que sintonicen su radio en la 100.9 FM. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística. La intención de la misa es por la salud de María del Socorro Ramos. Por el descanso eterno de Diane Day de Ramón Urías, Orlando Cardona de Ramón Urías, Armando Sánchez, nuestro diácono Jesse Guajardo, y por nuestra hermana Ramona Hernández, que hace unos momentos acaba de partir a la casa de nuestro padre. El himno de entrada es "Venimos hoy a tu altar". Vamos a entrar en la presencia de Dios con nuestro celebrante principal, Padre David Herrera, y nuestro diácono Nacho Villa. Gracias, que Dios los bendiga. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y color. Tú pintaste la Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Vamos a comenzar nuestra celebración con el poder de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y paz del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanas, hermanos, para disponernos a celebrar esos sagrados misterios, reconozcamos sus pecados y vamos a pedir perdón. Tú que has sido enviado a sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdón sus pecados, nos lleva a la vida eterna. Amén. Pásalos por él.
nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a nosotros, a tu familia santa, que tenemos puesto nuestro apoyo solo en tu gracia, para que hallemos siempre en tu protección nuestra fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es la vida de soldado, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda aguardado su salario. Así me ha tocado, en suerte, meses de infortunio, y me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso: ¿cuándo será de día? La noche se alarga, y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera, y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor que sana los corazones destrozados. Alaben al Señor que sana los corazones destrozados. Alaben al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alaben al Señor que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Alaben al Señor que sana los corazones destrozados. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados.
Alaben al Señor que sana los corazones destrozados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi compromiso? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy
fue el mismo evangelio que nosotros tuvimos hace unas tres semanas, durante la semana en una misa diaria. Yo compartí con las personas que asistieron a esa misa cuánto yo aprecio este evangelio específico, porque creo que muestra la hermandad entre todos los hombres y cómo Jesús la entiende. Permíteme explicar haciendo una pregunta a las esposas. ¿Alguna vez ha hecho tu marido un compromiso o ha hecho algo que te involucró a ti, pero realmente tu esposo no te preguntó si estaba bien? Él simplemente lo hizo y esperaba que estuvieras bien con sus acciones. Como invitar a un amigo a cenar. Y fue lo último que realmente tú querías hacer en aquella tarde. Y te enojaste con tu esposo. Y le diste una mirada comunicándole que él tendrá un problema grande cuando el amigo se fuera. Pues eso es lo que Pedro hizo en el evangelio de hoy. Después de su tiempo en la sinagoga, Pedro invitó a este importante rabino, un maestro, Jesús, y algunos de sus amigos a cenar. En un día en que su esposa estaba preocupada por su madre que estaba enferma de fiebre. Me imagino que la esposa de Pedro le dio a él una de esas miradas comunicándole que no estaba feliz con él. Pero estoy seguro de que Pedro estaba pensando como un hombre. Él no quería ser insensible a su esposa. Él solo invitó a algunos de sus amigos a cenar sin darle mucho pensamiento. Y entonces, yo creo que hubo tensión entre Pedro y su esposa. Y Jesús se dio cuenta de esa tensión. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues él ayudó a un hermano, un hombre. Él simplemente arregló la situación. Él sanó a la suegra sin una demostración dramática de su poder. El evangelio dice que Jesús, tomándola de la mano, la levantó. Realmente fue un milagro muy simple. Era tan simple que algunos que estaban allí en aquella tarde probablemente cuestionaron si la suegra estaba realmente enferma después de todo. Pero, hermanas, hermanos, el cuadro más grande es que la sanación de los enfermos era una señal concreta de que el reino de Dios estaba presente. A pesar de que no había ninguna demostración dramática del poder que Jesús tenía como hijo de Dios. Pues considerando todo lo que pasó en esta historia, creo que hay dos mensajes ocultos en este evangelio que yo quiero señalar a ustedes. Primeramente, mientras nosotros rezamos por un milagro tan esperado y poderoso en nuestras vidas, nosotros podríamos estar pasando por alto uno de esos milagros muy ordinarios que Cristo Jesús a menudo nos concede. En verdad, yo conozco a tantos que después de haber sido bendecidos por Dios a través de una sanación de alguna enfermedad, descartan el milagro y afirman que los médicos diagnosticaron mal su situación. Afirman que
no había nada malo después de todo. A pesar de que pidieron a Dios por la sanación de su enfermedad, simplemente descartan la participación de Dios en lo que ha sucedido en sus vidas. Hermanas, hermanos, nuestro Padre Dios obra de tantas maneras sutiles que tan a menudo sus milagros de cada día son pasados por alto o rara vez reconocidos. Pues, hermanas, hermanos, nosotros necesitamos de ser mucho más conscientes de cómo el reino de Dios está presente en nuestras actividades diarias. Demasiadas personas, en mi opinión, están perdiendo las oportunidades de adorar a Dios. Están perdiendo oportunidades de darle gracias, porque acreditan un milagro como una coincidencia. Hermanas, hermanos, necesitamos de reconocer que no es una coincidencia, sino un incidente de Dios que nos muestra que el reino de Dios está presente entre nosotros en nuestro mundo. Hay destellos del reino de Dios que nos estamos perdiendo porque son milagros simples que toman lugar a nuestro alrededor. Pero porque tenemos tanta prisa en nuestros horarios apretados, nosotros no nos damos cuenta de que Dios está verdaderamente activo diariamente en nuestras vidas. Tomen por ejemplo la historia del Antiguo Testamento con Moisés. ¿Qué pasaría si Moisés solo hubiera echado un vistazo al arbusto ardiente y nada más, ignorándolo porque se hubiera apresurado a otras cosas en su horario? Si lo hubiera hecho, Moisés se habría perdido un encuentro épico con el Dios vivo. A veces en la vida realmente no tenemos otra opción de apurarnos. Esa es la vida que nosotros vivimos hoy. Pero por favor, hermanas y hermanos, la vida en general debería ser menos apresurada para notar más el momento presente en donde Dios nos muestra que su reino está presente en nuestras vidas. La vida debe ser una mayor conciencia de Dios en sus actividades en nuestras vidas. Debería reconocer esos milagros ordinarios, esos milagros simples que tanta gente excusa como una coincidencia o simplemente como un acontecimiento natural. Hermanas, hermanos, Dios nos muestra que su reino está presente por acontecimientos ordinarios en la vida diaria, lo que tiene implicaciones para nosotros como sus seguidores, que debemos continuar haciendo su reino presente a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones. Creo que esa es la segunda lección en el Evangelio de hoy. Como seguidores del Señor Jesús, estamos llamados a continuar el ministerio que Jesús comenzó en este mundo, precisamente el mandamiento del amor. A través de nuestras palabras y nuestras acciones, estamos llamados a mostrar que el reino de Dios está presente entre nosotros. Y como vemos en este evangelio, realmente no tenemos que hacer grandes cosas. Podrían ser cosas simples, cosas ordinarias. Todo lo que tenemos que hacer es vivir nuestra fe concretamente todos los días en maneras pequeñas
en las maneras ordinarias. Todo lo que tenemos que hacer es mostrar que Dios es presente. Todo lo que tenemos que hacer es vivir nuestra identidad de los seguidores de Cristo, donde quiera que nosotros estemos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en un vuelo, regresando a casa después de un viaje en el que yo había estado con otros sacerdotes. Y yo estaba vestido como un sacerdote, llevando mi collar. Bueno, el avión comenzó a tener algunos problemas serios. Y generalmente, cuando esto sucede, los asistentes del vuelo están bastante tranquilos. Pero esta vez, ese no fue el caso. Todos en ese vuelo estaban asustados. Tengo que admitirles que yo también estaba un poco asustado. Muchos de los pasajeros estaban gritando y llorando. Todos nosotros sabíamos que estábamos en peligro, porque el avión seguía subiendo y bajando. Bueno, uno de los asistentes del vuelo se dirigió a mí porque ella notó mi collar de sacerdote. Y en una manera muy nerviosa me dijo: hermano, ministro, sacerdote, padre, lo que sea que seas, seguramente puedes ver que nosotros estamos en una situación peligrosa. ¿No puedes hacer algo religioso? Pues yo la dije: sí, por supuesto, yo puedo hacer algo espiritual. Así que me levanté de mi asiento y con mucha reverencia yo fui a cada pasajero y a ellos vendí unos boletos de la rifa. Lo siento, no pude resistirme. Pero déjeme volver a ser serio. Hermanas y hermanos, nosotros estamos llamados a continuar el ministerio de que Jesús comenzó en este mundo, de amor, de misericordia, de bondad, de caridad, de todas esas cosas, en la identidad de Jesús. A través de nuestras palabras y acciones, estamos llamados a mostrar que Dios está presente entre nosotros, que su reino ha llegado aquí entre nosotros. Y como vemos en el Evangelio de hoy, realmente no tenemos que hacer cosas grandes. Un acto pequeño de bondad puede ser suficiente para apuntar que Dios está presente. Un acto pequeño de amor tiene poder para cambiar la vida de una persona porque está experimentando el Dios de amor. Hay una historia acerca de un joven que estaba caminando a casa después de asistir a las clases de la doctrina en un domingo. Y el joven no podía dejar de pensar en lo que aprendió en aquel día, acerca de que como Jesús estaba presente en cada persona. Pero lo que más le impresionó fueron las palabras de su maestra cuando ella dijo: jóvenes, cuando ustedes hacen algo bueno por otra persona, le están haciendo eso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues el joven pensaba en lo que, cómo sería hacer algo por Jesús. Y así, mientras caminaba a casa, él pasó por un parque donde notó a una anciana sentada en un banco. Al joven, ella parecía triste, solitaria y hambrienta. Y así el joven se acercó a ella y se sentó a su lado. Luego el joven sacó de su bolsillo unos dulces de chocolate que él había estado guardando para sí mismo.
y le ofreció uno de los dulces a la anciana. Y la anciana sonrió y lo tomó. Al joven le gustaba tanto su sonrisa que después de haber comido el dulce, el joven dio todo lo demás. Esta vez ambos sonrieron muy grande uno al otro y se sentaron allí juntos en silencio, nada más sonriendo el uno al otro. Pues finalmente el joven se levantó para continuar su viaje a casa. Y cuando comenzó a alejarse, después de dar unos 15 pasos, se detuvo. Se dio una vuelta y corrió hacia la anciana. El joven le dio a la anciana un abrazo fuerte, pero fuerte. Y ella le dio a él una de sus mejores sonrisas. Pues cuando el joven llegó a casa, su madre vio una sonrisa en su rostro y le preguntó: hijito mío, ¿qué te hizo tan feliz hoy? Y el joven la dijo: mamá, yo compartí mis dulces de chocolate con Jesús y tiene una sonrisa bella. Mientras tanto, la anciana regresó a su apartamento, donde vivía con su hermana. Y la hermana se dio cuenta de que ella, la anciana, tenía una sonrisa en su cara. Y la hermana le preguntó: hermana mía, ¿qué te hizo tan feliz hoy? Y la anciana le dijo: pues hermana, yo estaba sentada en el parque comiendo chocolate con Jesús. ¿Y sabes qué? Se ve mucho más joven de lo que yo esperaba. Hermanas, hermanos, no estamos llamados a realizar los milagros grandes que apuntan cómo el reino de Dios explota en nuestro mundo. Nada más. Estamos llamados a vivir nuestra fe en las maneras simples, en las maneras ordinarias. Si todos nosotros hacemos nuestra pequeña parte todos los días y las juntamos todas esas acciones amorosas, pronto veremos cómo el reino de Dios está tan poderosamente presente entre nosotros y en nuestra comunidad. Pues el mensaje es muy simple hoy. Primeramente, oremos para que Dios abra nuestros ojos, para que nosotros podamos ver cómo Él viene tan casualmente para mostrarse a nosotros en nuestros horarios con todo lo que tenemos que hacer cada día. Y después, oremos para que nosotros continuemos el ministerio de Jesús con nuestros pequeños actos de amor. Amén. Amén. Hermanas, hermanos, es nuestra responsabilidad de traer el reino de Dios a este mundo, porque nosotros somos seguidores de Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad. Entonces yo quiero que todos nosotros renovar nuestro compromiso a hacer el misterio de que Jesús comenzó en este mundo el mandamiento de amor. Vamos a profesar en renovar este compromiso. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Pareció, fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Ahora, poniendo nuestra confianza en la bondad de Dios, vamos a presentar nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que con su proclamación del Evangelio de palabra y obra, muchos sean salvados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los llamados a liderazgo en el mundo, para que exijan el fin de la esclavitud en todas sus formas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos y todos los que se han perdido la esperanza, para que reciban el consuelo y la fortaleza de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los agobiados, por las cargas de la vida diaria, para que reciban energía renovada y sean agradecidos por el don de la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los miembros de la Asamblea de Nuestra Señora de Guadalupe, para que sigan el ejemplo del Señor y busquen tiempo de tranquilidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedirle a Dios por el eterno descanso de Ramona Hernández. Que Dios la tenga en el cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora ustedes pueden añadir sus peticiones en voz alta, en sus carros o en el silencio de su corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora vamos a pedir la intercesión poderosa de nuestra Madre Celestial rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, te ofrezco el pan, acéptalo, es nuestro don, salvo de amor, signo de unidad, recíbelo en tu bondad, el santo altar nos reunirá al ofrecer, oh Padre Dios, este licor, fruto de la vid, recíbelo en tu bondad. Oren, hermanas y hermanos, que ese sacrificio nuestro y el sacrificio de nuestras vidas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra,
para ayuda de nuestra fragilidad. Concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es el deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores. Y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y también con sus obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, el digno de gloria, Dios que amas a todos nosotros, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que te presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Por eso, Padre Santo, a celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Señor, lleva a tu iglesia a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, y nuestro obispo Miguel, con todos los obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas y todo el pueblo redimido por ti. Padre Dios, abre nuestros ojos para que nosotros conozcamos las necesidades de todos los demás. Inspíranos las palabras y especialmente las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que nosotros, Señor, tu iglesia, seamos un vivo testimonio de verdad, libertad, paz, justicia y amor, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo. Hoy rezamos específicamente por Diane, Orlando y también Ramona. Y de todos los difuntos, Señor, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Diego, en comunión con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor, tu gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Ahora, unidos en amor de Cristo, rezamos en las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino.
Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, porque ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda privación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesús el Cristo. Pues tuyo es el reino, poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta sus pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz a la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de nuestro Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Paz, la paz de Cristo, paz, 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 paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Hermanas y hermanos, necesitamos a reconocer especialmente este milagro entre nosotros, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Nada más para recordarles, si no podría bajarse de su carro, nada más pongan sus luces de emergencia y nosotros podemos ir a su carro para así ustedes pueden recibir el cuerpo de Cristo. Y para aquellas personas que no nos pudieron acompañar en esta misa, donde se encuentren, inclinen sus cabezas para recibir una comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo en este momento recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente a mi corazón.
te abrazo, como si ya estuvieras ahí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Conmigo, mis manos usan también, porque soy un hijo de
Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y antes de salimos, queremos bendecir las personas que están celebrando sus cumpleaños o su aniversario. Yo sé que Jesús Sosa está celebrando su cumpleaños y también Andrew Campos está celebrando sus cumpleaños. Hay más gente entre nosotros celebrando esos días especiales y si están celebrando esos días, pongan sus luces de emergencia y o pueden tocar su bocina. Entonces, oh, sí, tenemos muchos. Ok, vamos a bendecir a esas personas. Señor Dios Todopoderoso, que has dado a estos servidores tuyos otro año de vida, concédeles tu bendición para que sientan la dulzura de tu compañía, que al recordar el pasado tu misericordia los consuele, y al mirar hacia el futuro, la esperanza los sostenga. Y nosotros bendecimos a esas personas con el poder de tu amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades, feliz cumpleaños. Amén. También en esta parroquia vamos a continuar rezando por más vocaciones de la vida religiosa y la vocación sacerdotal, especialmente por nuestros jóvenes aquí en la parroquia. Vamos a rezar nuestra oración. Señor Jesús, así como llamaste un día a los primeros discípulos para hacerles pescadores de hombres, continúa también ahora haciendo resonar tu invitación. Ven y sígueme. Da a la juventud la gracia de responder prontamente a tu voz. Sostén en sus fatigas apostólicas a nuestros obispos, sacerdotes y personas consagradas. Da la perseverancia a nuestros seminaristas y a todo lo que están realizando un ideal de vida totalmente consagrada a tu servicio. María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, ayúdanos a decir sí al Señor, que nos llama a colaborar en el diseño divino de la salvación. Amén. Amén. Hermanas, hermanos, no se olviden el mensaje de hoy. Esto es la manera que yo lo veo. Cuando Jesús estaba caminando aquí en la tierra, la gente comenzó a reconocer que el reino de Dios estaba presente entre ellos por las palabras y las acciones de Jesucristo. Amén. Y cuando Él ascendió al cielo, Él nos dio la responsabilidad de hacer lo mismo. Entonces, yo estoy dando tarea a todos nosotros, incluyendo yo. Esta tarea es que yo quiero que cada persona de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y todos los demás aquí, tiene que poner en práctica su fe al menos 5 veces. 5 actos de caridad esta semana. No es mucho, es 1 por cada día, lunes hasta viernes. 5 actos de caridad, al menos, más si quieren. Pero al menos 5 actos de caridad, de amor, de misericordia, de bondad. A sus familiares o con las personas que no conocen. Si cada uno de nosotros hacemos eso, imagínense que tan poderosamente nosotros vamos a ver que el reino de Dios está entre nosotros. Amén. Y yo no quiero que los esposos dicen a la esposa, usted puede hacer esto por mí. No. Cada persona tiene que hacer 5 actos de caridad. Esta semana es nuestra tarea
Para así todos pueden ver que el reino de Dios está entre nosotros. Amén. 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 Entonces, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz a glorificar a Dios con nuestras acciones. Demos gracias a Dios. Y por favor, si pueden seguir la guía del equipo de estacionamientos, todos pueden salir con seguridad y en tiempo. Por favor, sigue la dirección, la guía del equipo. Gracias.